calor, moito calor, chegaba a caravana do Campeonato Galego de Rallys ao sur da provincia de Pontevedra coa disputa da 18ª edición do Rally Sur do Condado. Nesta ocasión eran 12 especiais curtas en quilómetros, pero moi exixentes. Os tramos de Covelo, Mondariz, Mos, Ponteareas, Salceda de Caselas, Arbo e Salvaterra de Miño, cunha media de 9 quilómetros que poñían a proba a pilotos e máquinas. Se a iso lle engadimos o componente das altas temperaturas, tiñamos o cóctel perfecto para disfrutar dun rally que en organización se supera edición tras edición. A escudería comandada por Manolo Carballo non defraudaba e deixaba os afeccionados e os participantes con gañas de máis e xa pensando na seguinte cita do 2023. Despois de disputarse a Coruña, Noia, Mariña Lucense e Pontevedra, a esta quinta proba do Campeonato Galego chegaba líder indiscutible Víctor Senra, con 436 puntos, seguido do piloto de Vincios Alberto Meira, con 376, que esta tempada parece resignado a ser o segundo detrás do piloto de Dumbría. Precisamente o actual líder do campeonato non daba opcións nesta proba e gañaba en todos os tramos. O primeiro tramo corremos moitísimo, sabíamos que estaba na casa de Alberto e de Jorge Pérez e marcamos un moi bo tempo e a partir dai pois marcamos creo que os 12 scratch. Así que nada que dicir, contentos, o equipo de 10, co piloto de 10 e a seguir en esta racha que siga así. O piloto de Dumbría está participando tamén na Copa de España da Cera Recalvi e manifestaba o seu enfado cos promotores da mesma, xa que durante este mesmo día se intercambiaba varios mensaxes con eles por unha posible retirada de puntos no pasado rally de Narón debido supostamente a unhas declaracións. É verdade que me queren sancionar por unhas acusacións graves a Moncho Padín, así que alá eles, su deporte é isto, pois a Copa de España non, na Recalvi, cambia moito. A miño objetivo é a Copa de España, e onde me queren, bueno, que me van a quitar os puntos de Narón, e na Recalvi, así que nada, a mí eso. Se o queren facer, que o fagan, eu tomarei as miñas medidas oportunas e contarei o que hai, o que está claro que levo 20 anos nas carreiras e nadie me vai acusar de que son un tío que anda dicindo cousas graves a xente por aí. E creo que me conoce todo o mundo e a verdade vai quedar aplastante, vamos. Eso, de feito, levo bastante tempo. É a primeira entrevista que dou así, porque mo dixese así, entón é que isto se alargou, non por min, pero bueno. Eso é verdade, me van a quitar os puntos de Narón por unha acusación a Moncho Padín grave. E teño unha carta sin contrastar con información ninguna conmigo, non houve contrastación, sí que houve unhas palabras que lle dicen que son adjetivos. Nada, eu seguirei mantendo e alá eles, se queren facer eso, pa diante. Eu vou seguir correndo con eles, sin eles, e se non levo Recalvi, vou levar Regueira. Así que non hai ningún problema. Con Víctor claro favorito, pouco podían facer Alberto Meira e Avelino Martínez, xa que a mecánica nesta volta pasaba factura e o Skoda quedaba sen dirección asistida, entre outros problemas mecánicos. Inda así, aupábase a segunda posición. Hoxe tivemos problemas mecánicos xa desde a mañá, un purgador na primeira sección, se me iba o pedal do embrague abaixo, e logo rompeu a bomba de dirección no segundo bucle en Salceda e xa nos descolgamos de Vítor. Que conste que Vítor hoxe fixo un rally moi bo, e cun ritmo moi alto, pero nada, non só ter os problemas eses e sobre todo da bomba, xa nos descolgamos, nada, logo a pola tarde xa correr un pouco máis a ritmo para seguir sin cometer erros, bueno, é un rally complicado, duro, a asistencia traballou moi ben e nada, hai que seguir pelexando, bueno, temos un rival dos máis duros. Estuvamos todo o día bebendo, foi o que nos salvou, non? Houve algunha persona por aí que lle deu algún baixón, estaba o día moi complicado, entón, pero bueno, respecto á carreira, a verdade que sacando os problemas que tuvemos, despois moi ben, con ritmo. Vítor é un tío dos máis rápidos de España, que vai moi rápido, e á tarde estuvamos a décima con el. Vendo Salceda como o que pasou, como iba Alberto coa dirección, que non daba feito, pois en algún momento pensamos que íbamos a abandonar o rally, non? Pero bueno, ao final, pois mira, solucionamos e aquí estamos, segundos. Rally Sur, con moita temperatura, moita falta, moita alta para aquí.
Unha xornada con temperaturas por encima dos 35 grados, as cousas non empezaban mellor para o piloto local Jorge Pérez, que ao chegar ao parque cerrado para coller o coche tiña un inquilina no bucket. Incluso tivo que intervir a Guardia Civil para desaloxar a persoa que supostamente pernoctou dentro do coche do salcedense. Este tema lastraba a concentración do piloto durante a xornada que tampouco estivo exenta de fallas mecánicas. Parecemos unha inquilina no coche, pero bueno, iso desencadenou que despois houbera outros problemas, que surgira un problema que nos fixo penalizar antes do primer tramo, e bueno, ao final condicionou todo. Ao final a inquilina saliu non máis cara que mandar o gol del bo, pero bueno. E as carreras son así, non se poden programar, al final hai que elevalas. En Madrid os rallies mayoritariamente son nestas temperaturas e máis en tierra, entón pues, jugaba un pouco con ese favor, pero é verdad que ha sido duro e complicado por las temperaturas extremas, pero bueno, dentro de lo que era tampoco lo he llevado tan mal. O sea, que bien, lo único que bueno, no ha salido como esperábamos, pero aquí estamos con un tercer puesto que bueno, también es muy merecido. Nos vamos rally a rally, o sea, correremos Sarón, después de Sarón pues decidiremos qué seguir haciendo, pero bueno, objetivo principal seguramente vaya a ser a Copa, pero bueno, porque estamos mejor clasificados, a lo mejor tendremos que saltarnos un rally, pero bueno, seguramente o Ribeira Sacra, a lo mejor que un rally que gusta, habrá que hacerlo, rally a rally. Nosotros también vamos, los objetivos este año van a ser muy cortos, si no hay percance ningún, pues habrá que estar en el siguiente. Nas especiais da mañá, se había un terreo complicado, este era no tramo de Mos. A sorpresa daba Abel Pampillón, facendo un meritorio cuarto posto no tramo e sexto na xeral, malia que logo tibera que abandonar. Tamén na mañá, Jorge Pérez adiantaba a Meira na xeral, tras a disputa do tramo de Salceda e o terceiro mellor posto para Javier Ramos. O campeonato galego é moi copero, e eran precisamente as copas as que mantiñen a emoción hasta o final do rally. Na Copa Top Ten B, segunda victoria para o ourensán Pablo Blanco, que parece que xa lle ten tomada medida a Copa e os seus rivais. O Surco sempre é un rally que técnicamente é moi difícil, uns tramos moi técnicos, difíciles a nivel de pois o que é temperaturas extremas. Moi contentos de chegar ao final deste rally e de bueno, é unha vitoria moi para nós moi conseguida porque bueno, o ritmo foi alto todo o día, unha lástima o compañeiro David González Couceiro que bueno, tuvo un pequeno pinchazo e non podemos levar o duelo hasta o final. Eu pensome que vamos mellorando pouco a pouco, vexo que quedanos moito que mellorar, pero imagino que será cuestión de todos os pilotos. La temperatura dentro del coche, la verdad, tenía ganas de saberlo hoy. Igual se iba para más de 50 grados. Los coches sufrían mucho, nosotros sufríamos mucho. Muy delicado todo, por las zonas cortantes, para pinchar. Bueno, un rally difícil siempre aquí en Salvaterra, pero que presta mucho correr y nada. Encantados de poder estar en la línea de meta y aún por encima ganando. Primeira victoria na Top Ten C para Isaac Durán. A segunda plaza era para David Rivas, que se vía relegado á segunda posición debido a unha penalización. Inda así, continúa liderando o campeonato. Rally moi largo, nos sufrimos moitísimo, porque desde o terceiro tramo, a primeira pasada de Mos, arrastramos un problema eléctrico todo o día, non sabíamos o que era, cambiamos mil cousas, ao final era que se quentaba a centralita. Bueno, solucionámoslo po último bucle,
apretamos o que podemos, pero aparte engañámonos nun control, supuestamente temos unha penalización. Entonces, sinceramente, non sei en que puesto estamos, pero bueno, fixamos o noso rally, contento porque solucionei por fin o problema, estuve todo o día sin moral. Bueno, ao final, os tres últimos tramos, corrimos o que podemos e aí estamos. Acórdome fai anos aquí nun surco que tamén pasárase moi mal polo tempo, este ano igual, temperaturas moi altas, no coche sufrimos moito cos traxes, nada, intentando acabar e que chegara a noite. Parón de mes e medio hasta o Lacón, bueno, fai falta tamén, porque agora dou rallies así seguidos, 15 días, ademais, despois, este rally durísimo, 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 para as mecánicas, para piloto, para copiloto, para organización, para todo o mundo. Isto foi... A verdade é que eu ainda non me marchou o calor. En canto ao volante FGA, o dominador continúa sendo Alexis Vieitez, acompañado de Ezequiel Salgueiro, que carreira tras carreira demostran que son a dupla a batir nesta copa. Complicado un poquito por el calor. La verdad que creo que nos pasó factura tanto a pilotos como a las máquinas, ¿no? Pero la verdad, muy contentos, un ritmo que nadie se imaginaba que podíamos tener, la verdad. Todos en general, fue un rally reñido de principio a fin, todos muy igualados, sin saber quién iba a ganar o no hasta el último tramo. Aquí desde el primer kilómetro echándole carrera a los de arriba, ¿no? Una penda Gándara que iba un pasito por delante, quizás hoy en corría en casa, pero todo el día luchando aquí ahora con Álvaro y al final llegó un momento que estábamos separados por menos de una décima. Impresionante, ¿no? El ritmo ahora en el último tramo iba con el látigo. Impresionante, porque hicimos un tramazo que bajamos el tiempo de día. De hecho, me inventé un parcial y dije que íbamos mejor, que nos hacía falta otro segundo. Y no sé si funcionó o no, pero impresionante. Quiero pensar que voy a estar en el Rally Miss de Rivadumia, estrenando el BMW que compré hace poco. Y bueno, a divertirme y desconectar también un poco de lo que es tanta presión. Despois de moito traballo e de non poder ser xa na pasada carreira en Pontevedra debido a unha penalización, Diego Vila e Alex Sampaio facíanse coa Pirelli AMF. Complicado por el calor, por la cantidad de tramos que eran, que al final se hizo un rally largo y duro por el calor, duro tamén por los rivales que no dan descanso y nada, una victoria que ya nos hacía falta para la moral, para subirla un poquito. Ya tendría que haber sido la victoria en Pontevedra, pero bueno, por circunstancias no pudo ser y hoy llegó y el triple de contento por ser en casa, por la gente que me ayuda, por la gente de la asistencia, la gente de los patrocinadores, que la mayoría son de aquí y siempre es un placer brindarles una victoria en casa. O 36 Rally Pazo Tizón na comarca do Carballiño será a vindeira cita. Haberá, polo tanto, tempo para que os pilotos e máquinas se recuperen deste gran e caluroso rally sur do condado. De todos os eitos, non hai rallies ata agosto, pero non falta no calendario o campeonato de montaña, rally mix e karting, así que a gozar do motor e do verán. Corre, que viene.